arrancando el primer toque del 2020, el primer toque de la década. Con un nuevo disco además presente. Sí, un nuevo disco, vamos a tocar algunas canciones de ese disco. Hola Caco. Y estamos re contentos porque el disco nos gustó hacerlo, nos gustó hacer ese tipo de disco una vez más. ¿Fue como volver un poco al origen de Buitres? No, yo creo que fue liberarse un poco y no tener tanto prejuicio del tipo de música, ¿no? Y insisto, yo siempre digo lo mismo, una vez más, cuando un disco se hace rápido, en poco tiempo, no se piensa mucho, el disco pasa a tener otro tipo de valor. Es un disco mucho más potente, al menos a mi forma de ver. Es un disco 100% disfrutable, que pasa por una cantidad de momentos diferentes. Y bueno, y la idea a partir de ahora en más es empezar a incluir ese tipo de canciones de ese disco y en algún momento en el año hacer la presentación cuando ya la gente lo tenga bien digerido. Vuelven a La Paloma después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, sí señor, un día precioso, una noche va a estar divina, no hace frío, no llueve, cosa que es rarísimo, pero esperando por tocar. Con ganas de tocar, para arrancar, hay que arrancar el año tocando. ¿Qué significa La Paloma para ustedes? Significa una cantidad de cosas, tanto para Buitres como poco más atrás, en la época de Estómago, ¿no? Venir a tocar a lo de Rodríguez Taveira, a Caravana con los Estómagos, la primera sopa de tiburón que probamos en la vida. Y un tipo que nos trató divino, nos trajo un par de veces a tocar. Y después con Buitres sí, hemos tocado muchísimo acá en esta zona. Todos los veranos, La Paloma, La Pedrera, desde el año 92 en adelante, prácticamente veníamos todos los años. Está bueno, está bárbaro. El verano es lindo para tocar.